Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, bienvenidos a esta cita con la vida saludable que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Para mí es un placer estar acá, estar conectados con ustedes. Qué bueno que nos podemos seguir cuidando y que podemos estar acá vivitos y coleando, como diríamos coloquialmente aquí en Antioquia, y poder estar conectados con la vida saludable y por supuesto con ustedes, los televidentes. Señorita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mane? Me encanta, estás llena de color hoy. Amarillo, rojo, verde, te ves hermosa ahí en la pantalla. No, me gusta porque estoy, además porque estoy manejando el tema de los rotos, entonces como esa parte sí, sport con el tacón, la cosa, entonces es ponerle color a la vida, ponerle el sabor suficiente para uno tener. Y si usted, yo no sé si les ha pasado que cuando se sienta un poquito como triste, como aburridongo, póngase colores vivos, que eso le ayuda de alguna forma como a estar más, más empático con la vida, como más vibrante. Definitivamente colores vivos para esos días grises, porque uno se mira al espejo con un color como básico, negro, y uno definitivamente te genera otra energía. En cambio, te pones un color vivo y uno como que se ve más bonito, la verdad. Así es. La energía cambia, qué rico esta mañana estar compartiendo con ustedes. Tenemos temas muy interesantes hoy en Mi Parque, Tu Casa. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de ese cuidado capilar. A mí que me encanta cuidarme el pelo. Aquí lo he compartido también. No sé muchos truquitos, pero los básicos, y hoy vamos a tener una experta que nos va a hablar y nos va a dar herramientas para mantenerlo muy sano. Así es, otro de los temas que vamos a tener son esos miedos que tenemos ir al odontólogo, y bueno, precisamente con el tema de la pandemia nos ha pasado que hemos dejado al lado esta cita. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Por qué es prudente? ¿En qué momento acudir? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué profesional nos está garantizando que va a tener todos esos protocolos para que usted pueda acudir? Ese es uno de los temas que vamos a tener también. Y vamos a hablar también del Alzheimer, ese tema que a muchos nos da miedo, que no sabemos si en algún momento lo podemos sufrir. Pues vamos a mirar cuáles son esas causas, cuáles son esos principales síntomas como para ir detectando esta enfermedad. Así es, y también vamos a tener a un grafólogo que nos va a estar hablando de la conexión de las emociones y el cerebro. Así que esto no se lo pueden perder. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, muchos temas para que usted se siga de alguna forma teniendo las diferentes herramientas, construyéndolas día a día y poderlas integrar y que eso haga parte de su rutina. Así que de una vez empezamos con Mi Parque, Tu Casa, por supuesto con la frase del día. Muy bien, y en la frase del día que hoy vamos a tener, que hoy precisamente nos está evocando también como siempre a ese cuidado, es la siguiente. Es la siguiente, la frase del día es: tu mente cree todo lo que le dices. Háblale de abundancia, háblale de integridad, háblale de riqueza, háblale de amor y de fe. Y me encanta esta última palabra porque no estamos hablando de religión, sino de creer en algo y de poner la mejor energía, porque como decimos, nuestro cerebro no cree, no sabe cuando estamos haciendo un chiste. Entonces qué bueno, de verdad, siempre hablarle de manera positiva. Así es, me gusta mucho esa frase del día. Recuerden que ustedes la pueden volver a leer a través de las redes sociales, @telemedellin. Allí está la frase del día de Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos de una vez porque vamos a hablar del cuidado capilar. Entonces, Manuela, ¿pero dónde llamo? Es que quiero saber más del tema, quiero preguntarle a nuestra experta, 268-6033, línea telefónica para que usted nos llame, para que usted nos salude y obviamente aproveche a nuestra invitada. Pues ella es Lorena Cuartas, ella es experta en cuidado capilar. Lorena, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Luisa, gracias por esta invitación, y vamos a hablar de un tema que todas las mujeres y que hoy por hoy hombres también les interesa mucho, y es de el cuidado capilar. Así es, el cuidado capilar, y me encanta que incluyas ahí a los hombres. ¿Cómo debemos cuidarnos el pelo, sobre todo en el momento de lavarlo, de limpiarlo, de mantenerlo sano? Esa es la primera, o sea, el primer truco para que el cabello siempre esté sano, que no lo maltratemos, no lo reventemos, porque el cuidado empieza es con lo que yo me hago. Entonces es tan sencillo, cuando entremos a ducharnos,
Vamos a consentir el cabello como si exactamente fuera la prenda más delicada de nuestro closet. Entonces, okay. Uno la prenda que más quiere, uno no la estruja, no la hace así duro, sino que exactamente es con mañita. Sí. Entonces, vamos a utilizar el champú adecuado. Cuando digo que es el champú adecuado, es si somos de cabello graso, somos de cabello seco, somos de colorada, somos tinturadas, un champú que nos ayude a nutrir, a hidratar y a limpiar, que esa es la función del champú. ¿Cómo vamos a coger? Humedecemos el cabello con abundante agua, luego cogemos la porción del champú, no es de cantidad, sino que es, por decir, dos yemitas de dedo, esparcimos en la mano y vamos a hacer este masaje. ¿Qué hace esto? Entonces, al empezar a aplicar el champú, esto hace una irrigación sanguínea, hace que ayude a fortalecer el cabello y sobre todo a estimular el crecimiento. Cuando hacemos ese primer lavado, vamos a sentir que no hace mucha espuma, porque el cabello en el día a día se ensucia por sudor, por polución, por muchas razones. Sí, es cierto. La segunda lavada, porque hacemos dos lavados con el champú, hacemos de nuevo, hacemos esto y vamos a sentir que va a dar más espuma. Listo, entonces, vamos a hacerlo dos veces esta limpieza, ¿cierto? Sí. Una como para quitar esa primera polución, grasa que tenemos, y el otro para como el otro limpiar. Es para limpiar, y exactamente donde los nutrientes van a entrar, absorbe mucho mejor al cabello. Exacto, y vamos a hacer los masajitos delicados, que eso, como lo acabo de aprender, pues ayuda a esas personas que en este momento están buscando que les crezca el cabello, pues es un muy buen tip para empezar. Sí. ¿Después con qué seguimos? Después es importante, después de limpiar es hidratar o nutrir. Ahí es donde vienen las mascarillas, que hay mucho mito que dice no puedo usar una mascarilla todos los días o cada vez que lave el cabello. Realmente sí se puede. Okay. Y sobre todo en las mujeres, que como nosotras tres estamos acá, somos de proceso químico, o sea, somos con decoloración, con tintura. Entonces, al cabello, entre más le exigimos, más le tenemos que dar. Una mascarilla nos va a ayudar a hidratar, a ayudar a nutrir todo ese proceso químico que le hacemos, igual que las personas que se tinturan. Lorena, yo ahí tengo, y perdón duda. Que te pise, pero tengo una duda muy grande, y es porque en el corre-corre que nos mantenemos, pues normalmente dicen, deja la mascarilla 5 minutos, 10 minutos, ¿qué pasa si no se deja suficiente tiempo? ¿Hace efecto o igual o te ayuda? O si muchas veces dormimos inclusive con la mascarilla. Me encanta este tema. A ver, diferencia entre mascarilla y tratamientos. Las mascarillas se pueden dejar de 3 a 5 minutos. Perfecto. Realmente cuando nosotros nos aplicamos la mascarilla y empezamos a enjabonarnos el cuerpo, ahí estamos aplicando los 3 minutos. Entonces, perfectamente puedo usar una mascarilla. Perfecto. Los tratamientos sí deben de ser de más o menos de 10 a 15 minutos. Esos tratamientos que son más intensivos, son más reparadores, son los que utilizamos más bien los fines de semana, donde podemos dejar este tiempo para que se aproveche. Tengo ahí otra pregunta, pero entonces hay personas que llegan y dicen, ay, no, yo quiero que me haga más efecto, entonces me lo voy a dejar una hora completa. Y ahí cuando uno lee, pues en las instrucciones, dicen que son de 10 a 15 minutos, como acabas de decir, pero es que jugamos mucho con el papel de no, lo voy a dejar más tiempo para que sea más nutritivo o para que cumpla como el efecto del cual fue creado. Realmente son mitos, y hay algo que pasa, y es que la mascarilla está diseñada para los 10, los 15 minutos o los 20 minutos, pero si lo dejamos una hora puede hacer un efecto reversible, o sea, empiezas a resecar el cabello. Perfecto, entonces después de usar la mascarilla, ¿con qué continuamos? Cuando el cabello es muy seco, ideal utilizar un tercer paso, que es el acondicionador. Como su nombre lo dice, el acondicionador ayuda a desenredar el cabello. Sí. Algo importante ahí para todas ustedes, que yo sé que todas las mujeres cometemos el error, y es que cuando nos salimos de la ducha ya con el cabello limpio y lavado, empezamos a desenredar desde acá arriba. De la raíz. Créanme que eso no es bueno para tu cabello. Tú debes de empezar desde las puntas y vas subiendo hasta que ya vas cogiendo y vas desenredando bien el cabello. ¿Qué pasa si yo hago desde acá? Puedo reventarlo, porque el cabello decolorado se enreda más, y las personas que tienen el cabello delgadito se enreda más. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esto desde abajo, haces que no reviente el cabello, y súper importante, usar cepillos o peinillas que sean antitirones, que sean antifrizz, para que exactamente ayude a no reventar el cabello. Pero bueno, pero a ver, entonces,
yo terminé, pues además que tengo una preguntita, me retrocedo un poquito, pues yo soy de cabello corto, pues vean hasta donde me llega, aunque estoy muy peluda pues para lo que estaba, ¿cierto? Entonces yo no utilizo acondicionador, yo me voy siempre con el champú y la mascarilla, bien, y me funciona. Otro tip también puede ser el secado, que también lo que hacemos es como revolcar la cabeza, ¿cierto? No se debería hacer, tengo entendido que se debe hacer como a presiones, bueno, las que tienen, yo me hago así pues como si tuviera el cabello gigante, pero entonces como quitarle la humedad, ¿cierto? Entonces después sigo, es no desenredándome desde acá, sino que hago desde puntas hacia arriba, así sea también de cabello corto, y buscar siempre un cepillo, pues me imagino que sería como que estén las heritas como un poquito pues más anchas una de la otra, más espaciadas podría ser. Y alternadas, o sea, hay unas que son más corticas y unas más largas. Eso hace que sea un desenredado más suave. ¿Y si soy crespa? No, mira, el cuidado del cabello, tanto liso, crespo, corto o largo, exactamente debe ser, como lo dije desde un principio, o sea, es un mayor tesoro. Entonces, exactamente coge, sales de la ducha, utiliza preferiblemente una toalla suave, que sea de microfibra, eso va a hacer que no te robe tanto la humedad del cabello, entonces va a estar hidratado. Siempre trátalo suave, como hiciste tú perfectamente, escurro el cabello primero con la mano. Sí. Nunca hacer con la toalla fricción, sino que exactamente suavemente saco la humedad. Ideal utilizar una cremita de peinar, un termoprotector, un aceitico para ayudar a desenredar. Esto de verdad que con solamente esa lavada vas a empezar a notar cambios en tu cabello. Tengo una pregunta y perdón, me retrocedo un segundo. ¿Agua caliente o agua fría? Yo sé que todas van a llorar y a gritar, pero lo ideal para la piel y el cabello siempre va a ser el agua fría. ¿Qué les digo yo a las personas? Ese primer choque, listo, empiecen con agüita tibia, pero regálense en los últimos 5 segundos de su ducha con toda el agua fría en su cabello y van a notar muchísimo cambio. ¿Por qué? Porque el agua fría cierra la cutícula. Muy bien. Y tengo otra pregunta con el tema del lavado y es que algunas dicen, no, es que yo me lo lavo todos los días. No, 3 veces a la semana. Claro, hay que entender también el pelo, cómo se comporta, pues el mío, ¿cierto? Pero realmente es, ¿cuál es el deber ser de esto? Yo ahí soy alcahueta en los resabios, pero yo digo, si una persona hace ejercicio todos los días, pues lo ideal es que se lave el pelo todos los días. ¿Por qué? El sudor son toxinas, es grasa, entonces esto va, digamos, a ayudar a que esté limpio tu cabello. Estamos en una ciudad con mucha polución, entonces también es importante que limpiemos el cabello. ¿Qué truco puedes hacer si no lo quieres lavar? Los champús secos ayudan a que exactamente se quite esa grasita, pero realmente un cabello normal se puede lavar cada día por medio, máximo 2 días. Bueno, Lorena, te invito a que en este momento pues como que hagamos una mini pausa con este tema del cuidado capilar y te invito también para que estés pendiente del siguiente tema que vamos a tener, porque ¿cómo te va con ir al odontólogo? ¿Te da su cico? Yo creo que eso es un miedo que no se supera nunca, pero no. Pero es importante cuidar el pelo y los dientes. Así es, pues precisamente tenemos a nuestra siguiente invitada aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa. Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? Heidi Sánchez, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Hola, Manuela, ¿cómo estás, Luisa? Televidentes, muy buenos días, feliz de compartir este espacio diferente con ustedes. Y a ustedes mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares con información vital para el cuidado de la salud oral. Y no le pasa solamente a ella lo del miedo, ¿sabes, Luisa? ¿Manuela? Sí. Es algo eso, muy común. Uy, es impresionante. Como yo también tengo que confesarlo, yo le tengo sustico a 2, al odontólogo y al ginecólogo. Ay, Dios mío, pero en este caso vamos a hablar de ese cuidado que tenemos que tener con nuestras encías, con nuestros dientes, con nuestra salud bucal. Entonces, hablemos de esos miedos que se vienen presentando y que ustedes han podido identificar, y más con el tema de la pandemia decimos, no, yo lo dejo para después. Y no, señores, para después no se puede ser. Pues, Manuela, hay unos miedos comunes que se han identificado en los pacientes. Sí. Y entre ellas, el primero, el miedo al dolor. Y yo creo que eso es un miedo general en todos los pacientes de todas las edades. Todas todavía estamos marcadas con las historias esas de los abuelitos. No sé si te tocaron esas historias, que ir al odontólogo era terrible. Y es que la odontología siempre estaba enmarcada en historias. Sí. Y en ese momento, tiempo atrás, cuando era el tiempo de los abuelitos, iban a los consultorios y no habían diagnósticos. Todo era estrechando la pieza dental. Y la gente quedó marcada con eso. Hoy en día la invitación a los pacientes a decirles sí a una salud oral adecuada. La odontología cambió, la odontología evolucionó. Hoy hablamos de una odontología cercana,
una odontología amigable, hablamos de equipos, hablamos de tecnología, hablamos de un equipo humano, talento humano, donde el paciente, donde el profesional tiene una gran empatía por ustedes, por los pacientes, donde se ponen en su lugar. Entonces, pacientes, si la razón por la cual usted no consulta es miedo, lo invito a dejarlo a un lado y a decirle sí a cuidar la salud oral. Tú lo decías, es que en la salud oral, lo decía ella, la del champú, perdóname. La sonrisa es la carta de presentación. Sí, ahorita tenemos todos tapabocas, Manuela, pero esto va a salir, o sea, esto es algo temporal. Y no solamente eso, sino que los dientes son todo. Poder comer usted, poder sonreír, poder hablar, poder socializar. O sea, toda la salud integral está en los dientes. Entonces, si el temor es al dolor, déjelo a un lado. Heidi, pues ahorita inclusive estás hablando de nueva tecnología. Normalmente pensamos en ese sonido de la fresita, que eso inclusive es uno de los temores de los niños. Hablemos un poquito de cómo ha cambiado eso y por qué realmente ahorita no debemos tenerle miedo a ir al odontólogo. Pues Lisa, la fresita sigue existiendo, señores, sigue existiendo, solo que hoy en día hablamos de tratamientos más de prevención. Sí. Entonces, cuando el paciente va, lo primero que hacemos es, uno, todos los dientes son importantes. O sea, usted sí es de los pacientes que va y dice que sáqueme los dientes porque quiero rehabilitar. O los famosos diseños de sonrisa. Sí. No, ojo con eso, pacientes. Los dientes hay que cuidarlos en su totalidad y la idea es conservarlos completamente. No hay que hacer desgastes de ningún tipo siempre y cuando la pieza dental esté en perfecto estado. Entonces, deje a un lado ese temor. ¿Sabes cuál es otro de los temores, Luis? A los pacientes a verse diferente. Muchos pacientes van al consultorio y dicen, no, pero es que yo quiero hacerme el tratamiento, pero me da como susto que me vean diferente. No sé si en producción tenemos las imágenes, si las alcanzamos a poner, Manuela. No las podemos alcanzar a poner. Se las dejo para la siguiente. Eso. Unas imágenes donde muestran el cambio, los antes y después. Y uno le dice a los pacientes, ¿se va a ver diferente? Claro que se va a ver diferente. Es que no solamente se van a ver diferentes, Manuela. Se van a sentir, se van a lucir, van a poder ver otro aspecto de la persona y esa sonrisa. Total. Eso marca mucho porque es lo que también habla de lo que tú estás reflejando de tu cuerpo. Pero entonces, vamos a hablar de esas recomendaciones que también por parte de los profesionales de la odontología hoy están haciendo y diciendo, tienen que acudir, tienen que seguir hablando de salud y más cuando hablamos de esta parte del cuerpo. Mira, Manuela, hoy el llamado a todos es, hay que estar en casa y eso es una realidad y en todas las áreas. Pero en temas de salud oral hay cosas que no van a esperar. Y eso es, tú no te aguantas en la casa un dolor de muela, pero por nada del mundo. No. Y esa pequeña molestia que empieza siendo una sensibilidad y los pacientes dicen, es que siento como algo, pero no sé si es que me duele o es que me da como escalofrío. Esa pequeña molestia que usted empieza a sentir se vuelve muy compleja cuando usted no la trata en el momento. En la odontología nosotros prestamos un servicio también social. Pero es una responsabilidad tener abiertos porque ahorita la gente no se puede desplazar a EPS, no se puede desplazar a otros sitios. Entonces nuestra responsabilidad también es tener abierto para que ustedes puedan estar. Heidi, hablando de esos servicios, hoy queremos saber qué promociones, qué regalo le trae a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Luisa, tema puntual es, uno, señores, la odontología no se promociona, nunca. Cuando le hablan de promoción de odontología, la odontología no se promociona, pero en odonto sí tenemos oportunidades muy especiales para que los televidentes puedan acceder a los tratamientos. Uh-huh. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita hacerse prótesis totales, como en el caso, si necesita las dos prótesis dentales, paga una prótesis dental. Sí. Si usted es un paciente que tiene algunas piezas dentales en boca y necesita hacerse una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Y si usted es de los pacientes que está convencido que la prevención es la clave, nos visita con otra persona, se hace la limpieza completa, que es la clave para una salud oral adecuada, van los dos y pagan una limpieza. Entonces, no hay excusa para que usted no se cuide. Y pacientes, sí, estén en casa, pero estén en casa comiendo, estén en casa sintiéndose bien con ustedes mismos. ¿Tienen molestias? Llámenos. Una línea única los conecta con 7 sedes, 444-0062, 444-0062. Y es que, Manu, en Odonto somos profesionales de la salud oral, pero antes que eso somos personas atendiendo personas. Llámenos, 444-0062, línea única de odontos. Muy bien, Heidi, me encanta haberte tenido aquí en Mi Parque Tu Casa. Nos debes las imágenes para dentro Total. De 8 días para que sigamos hablando de otros temas de esa salud. 444-0062, la línea telefónica. Muchas gracias a ti por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Y ustedes, ya regresamos en pocos minutos, en pocos segundos aquí en Mi Parque Tu Casa porque vamos a seguir hablando sobre qué tratamientos, qué mascarillas podemos hacer en casa para agradecer el cuidado de nuestra fibra capilar. Ya regresamos con más.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Lorena Cuartas, experta en cuidado capilar, ya nos enseñó cómo debemos de lavar el pelo y ahora nos va a enseñar una mascarilla que podemos hacer desde la casa para que continuemos con ese cuidado capilar. Lorena, ¿qué nos tienes entonces? Bueno, algo importante, en casa existen las famosas mascarillas naturales 100%, que es la penca de sábila, el aguacate, el huevo, está bien, esas se pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Si tu cabello es natural, es el tratamiento indicado. Si tienes proceso químico, no es lo indicado. ¿Por qué? Porque puede haber una oxidación del color. Ahí es donde te invito, que con productos como un aceite de coco, sí. Entonces vas a coger un mezcladorcito, una coquita en la casa, entonces vas a coger una pequeña cantidad del aceite de coco, ya les voy a decir más o menos qué porcentaje, entonces van a coger esto, van a coger luego una mascarilla, sin interferir pues de que tiene que ser tal marca, no, una mascarilla que les hidrate y les guste mucho, van a sacar una cantidad así, empiezan a hacer una mezcla homogénea. Todos en la casa tenemos algún tipo de aceite, puede ser aceite de argán, aceite, hay muchos tipos de aceite en el mercado. Van a mezclarle solo unas 3 goticas y una ampolleta que sea de nutrición, porque exactamente esto es para que todas las mujeres tengamos un cabello sedoso y brillante, que es lo que siempre buscamos, y vamos a aplicar esa ampolleta completica. Esto es lo que llamamos como un cóctel. Entonces, hacemos esa mezcla homogénea, para que vean bien, pueden empezar a mezclarlo. Cuando ya está hecha, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Limpiamos el cabello, como dijimos, lavamos el cabello con el champú, sí. Salimos de la ducha, secamos bien, como les dije, sin friccionar. Vamos a coger esta maravillosa mezcla y la vamos a empezar a aplicar, dividimos el cabello en dos y empezamos a aplicarla con las manos. No necesariamente tienen que tener una brocha, pero la que la tenga la aprovecha, aprovecha la brocha y empiezan a hacerlo como con este masaje. ¿Por qué estoy mostrando de orejitas para abajo? La mayoría de personas tienen el cabello graso. Entonces, aplicamos en las medias puntas y solo con lo que queda, si tienen mechitas en la parte de acá arriba, cogemos esas mechitas sin tocar el cuero cabelludo y la empezamos a distribuir. ¿Qué más? Y un tip muy importante. Pues maravilloso la que tiene sauna en su casa, porque pues aprovechando esta cuarentena y estamos todos encerraditos, pues podemos sacar este espacio. Aquí es donde sí lo vamos a dejar unos 15, 20 minutos. Okay. Entonces la que tiene sauna se puede meter al sauna con esta mascarilla. ¿Y qué hace ese vapor? Va a dilatar la cutícula para que penetre mucho más el producto. Las que no tienen sauna, pues pueden utilizar una toalla, la sumergen en agua caliente, la escurren y se enrollan el cabello. Entonces, ese vaporcito hace esa vasodilatación para que entre mejor la maravillosa mascarilla que preparaste. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar? 15, 20 minutos. Después, retiramos con abundante agua fría. Aquí sí, agua fría. Lloren lo que quieran, pero van a notar un cambio en el cabello donde va a estar muy suave. Es inmediato. Y eso lo puedo hacer cada 8 días. Cada 8 días, porque obviamente si requiere 20 minutos, 30 minutos. Después de que ya lavaste la mascarilla, tú misma sientes el brillo, ves el brillo y sientes la suavidad. Perfecto, me encanta. ¿Qué te sugiero? Siempre utiliza un termoprotector, como les decía, sea crema, sea aceitado, sea lechoso. Entonces, para hacer eso, es como usar el bloqueador de la cara, solamente que estés en el cabello. Me encanta. Sabes que no me sabía la de la toallita. Y, por ejemplo, si tienen otro tipo de gorro, ¿se pueden ayudar también del secador, claro, del calor del secador? También otra opción que tienes es el gorro de aluminio, que también lo encuentras en cualquier casa, tienda de peluquero, o viene con muchas tinturas. Entonces, exactamente, apréndalo a guardar, más o menos 2, 3 usos te va a dar un gorro de aluminio. ¿Cómo le vas a dar ese calor? Pones el secador en aire tibio encima y eso te va a ayudar. ¿Cuánto tiempo? Con el secador sí se hace más o menos de 5 minutos. Perfecto.
Me gusta mucho esto, este fin de semana tenemos plan. Vea, ayer preparamos un cupcake, así que el fin de semana podemos hacer alguna receta así de cocina, o si no, vamos a hacer ese cuidado y esa nutrición para nuestro cabello. Y vea que lo que nos mostró es que usted no tiene que ir a comprarse pues como muchos productos. Vea que el aceite de coco nos puede ayudar con este. Una preguntita ahí, ¿cualquier aceite de coco o hay alguno específico que tengamos que comprar? Debe ser aceite de coco prensado en frío. Perfecto. Que es el aceite que utilizamos para hacerte comer también. Maravilloso. Y nosotros aquí siempre les tenemos unas notas que las preparan él. Sí. Es. Y cuéntanos. Vamos antes de despedir a nuestra invitada, les vamos a compartir una nota sobre el cerebro y las emociones, Manu. Claro que sí. Esa es una nota que también vamos a invitar a Lorena. Lorena, estuviste pues aquí en todo el programa y estuviste disfrutando de eso. Pues precisamente ahorita vamos a ver una nota de eso, de las emociones y el cerebro, cómo se conectan. Pero antes queremos pues despedirte y agradecerte por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por darnos tantos tips en estos 10, 12 minutos que estuviste acá con nosotros y que definitivamente nos ayudan a tener ese cuidado que todos tenemos. Y ojo, como lo dijo ella al principio, tanto mujeres como hombres, redes sociales, ¿dónde te encontramos? Lorena_Medellín o Desenrédate con Lorena. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Ahí la estamos viendo en pantalla. Gracias por tu tiempo, por darnos tanta información. Y ahora entonces sí nos vamos con esta nota que les estamos preparando y que precisamente es, nos da como ese pie para la siguiente sección que tenemos o el siguiente invitado. Pues vamos a hablar ahorita en pocos minutos del Alzheimer. Y es, en este momento un grafólogo nos explica cómo el cerebro conecta o cómo las emociones se conectan con el cerebro. Esto ya lo vemos y regresamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Tenías conocimiento que el cerebro como órgano no diferencia las emociones? Básicamente, genera e interactúa un esquema de reacción de acuerdo al efecto de la situación. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación emocional, el cerebro primero identifica la característica orgánica, la reacción que provoca esa emoción, como es la alegría, como es la tristeza y como son los factores interaccionales a las situaciones. Entonces el cerebro se enfrenta a múltiples actividades al día y a múltiples reacciones. Estas reacciones se convierten en parámetros emocionales. Una de las situaciones por las cuales miles de personas experimentaron emociones fuertes fue debido al encierro que ocasionó la llegada del COVID. A nivel mental, a esto se le determinó como un conflicto. Este conflicto lo que generó fue situaciones de interacción al encierro. Nosotros muchas veces no nos dábamos cuenta de que en el momento en el que estábamos cerca de nuestras familias se nos estaba volviendo paisaje la situación. Muchas veces no nos despedíamos, muchas veces no saludábamos y en la mayoría de los casos vivíamos un grupo de personas bajo un mismo techo, pero nuestras características emocionales no tenían un esquema de reacción hacia las situaciones de los otros. Pues el paso de esta enfermedad mortal nos deja también varias enseñanzas. Nos incrementó la sensibilidad por los parámetros de contactos a nivel de espacios. Entonces el encierro nos mostró de que las personas que viven con nosotros tienen muchísimas más características, tanto positivas como negativas, de lo que nosotros veníamos predeterminando en situaciones de tiempo antes de que nos enfrentáramos a pandemia. Dos, el cerebro sufre bastante cuando nosotros generamos interacciones a nivel del encierro, o sea, las personas que laboran o que están laborando actualmente todavía en su casa debido a las características COVID han tratado de darnos a entender en nuestros procesos de investigación de que trabajan muchísimo más, de que generan muchísimas más reacciones en las actividades que generaban antes en sus oficinas o en sus trabajos cotidianos. ¿Esto se debe a qué? A que cuando nosotros estamos en encierro, los procesos de identificación del cerebro tienen unas características en las que es más traumático medir el tiempo. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros cuando estamos en nuestras oficinas dedicamos el tiempo 100% a lo que es la labor de la oficina, pero cuando estamos en casa nosotros interactuamos con las personas que están en nuestra casa, con las actividades de nuestra casa y adicionalmente el parámetro laboral. Y por último, algunas recomendaciones. Siempre tener claro de que si vamos a enfocar procesos laborales, debemos estar en un lugar que se asimile a nuestra oficina y utilizar la cotidianidad, la rutina del baño, la rutina de la ropa y la actividad funcional. Porque de lo contrario, vamos a estar trabajando en pijama, en un lugar diferente a nuestra oficina.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa, y ya vamos a hablar del Alzheimer, y para eso tenemos un profesional de la salud. Él es Francisco Lopera Restrepo, neurólogo clínico, profesor titular de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y por supuesto nos está acompañando hoy desde la virtualidad. Francisco Lopera, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Con mucho gusto, Luisa y Manuela. Muy bien, doctor Francisco, lo saluda Manuela Esteves. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá conectados y en este momento con nuestros televidentes también, y preguntarle sobre el tema del Alzheimer. Ahora se sabe o se tiene más información sobre esto. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro. Consiste en muerte neuronal producida por basuras proteicas que se depositan en el cerebro, llamadas beta amiloide y proteína tau anormal. Doctor, esos principales síntomas de un paciente que tiene Alzheimer, de pronto hereditario, ¿a partir de qué edad se comienzan a presentar? Por ejemplo, cuando es Alzheimer hereditario. Cuando es Alzheimer hereditario, generalmente el inicio de los síntomas es precoz, hacia los 44 años de edad aproximadamente, como sucede aquí en Colombia. Muy bien, doctor, pues ahorita, pues con esa pregunta que le acaba de hacer Luisa, cuando hablan de Alzheimer hereditario, ¿se podría decir que hay tipos de Alzheimer, para que nos los pueda explicar? Hay dos tipos de Alzheimer: Alzheimer familiar hereditario y Alzheimer esporádico. El Alzheimer hereditario familiar autosómico dominante es más raro, 1% de la población. Okay. El otro 99% es Alzheimer esporádico, pero en el Alzheimer esporádico también hay genes de susceptibilidad. La diferencia es que en el Alzheimer hereditario hay genes de causalidad. ¿Y cuál sería la diferencia entre esos dos genes para que todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa entiendan, doctor? Un gen de causalidad significa que cuando la persona tiene ese gen mutado o alterado, de todas maneras va a sufrir la enfermedad, sí, sí o sí. En cambio, los genes de susceptibilidad simplemente son genes que dan riesgo, pero no es seguro que la persona vaya a desarrollar la enfermedad. Muy bien, 268-6033, línea telefónica. Si usted nos quiere llamar y nos quiere hacer alguna pregunta al respecto, lo puede hacer. 268-6033. Doctor Francisco, si empezamos a hablar ya, pues como usted nos acaba de explicar, los dos tipos de Alzheimer que existen, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que empieza a presentar un paciente con Alzheimer? Los principales síntomas al inicio de la enfermedad son en la memoria. Lo que sucede generalmente es una pérdida de la memoria reciente. En cambio, la memoria del pasado se conserva intacta. La primera queja es pérdida de memoria reciente. La persona olvida lo del día a día. Doctor, ¿se puede prevenir, no tanto en el hereditario, sino en el otro, se puede prevenir el Alzheimer? ¿Se puede trabajar desde temprana edad para que cuando llegue esta enfermedad de alguna manera no sea como tan aguda? Bueno, hoy en día no hay un tratamiento preventivo establecido todavía. Se están desarrollando investigaciones buscando medicamentos preventivos, como el estudio que se está haciendo en Colombia de API Colombia, que es utilizando un medicamento que podría ser preventivo, pero no sabemos todavía si va a ser positivo o va a ser negativo ese medicamento. Entonces, en la práctica no existen tratamientos preventivos, pero sí se pueden hacer cosas para tratar de retrasar el inicio de los síntomas de la enfermedad o hacer que la evolución de la enfermedad sea más favorable, especialmente actividades de ejercicio físico, actividad física, actividad mental, actividad social,
son mantenerse activo en todos esos frentes, protege contra la enfermedad y hace que se demore un poco más en iniciarse cuando se va a presentar. Muy bien, doctor, pues yo veo a muchas personas en este momento, pues como ya vemos más pacientes que se exponen y que conocemos más temas, más de esta información, tenemos en este momento una llamada, qué pena que me interrumpa con lo que iba a decir. Noemí nos tiene una pregunta en este momento. Desde Bello, ¿cómo estás? Lo más de bien, ¿y usted? Muy bien, feliz de escucharte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gloria a Dios. Felicitándolas por ese programa. Amén. Quería hacerle una pregunta al médico que está hablando. Sí. Supongamos a una persona que casi no duerme, que pues sí duerme, pero hay veces... ¿No descansa? Se queda 2, 3 días sin dormir, 4 días. Y entonces, ¿qué síntomas es cuando uno es el Alzheimer? Y que me des un número de teléfono. Claro que sí, doña Noemí, le vamos a dar el número de teléfono por el interno, ahorita lo vamos a poner también en pantalla, pero bueno. Entonces la idea, lo que usted pregunta es si hay algunos signos de alarma antes de llegar a diagnosticar el Alzheimer. Doctor, ¿qué le podríamos decir? Bueno, los trastornos del sueño pueden producir problemas de memoria, pero no necesariamente eso es Alzheimer. Pero en la enfermedad de Alzheimer también puede haber trastornos del sueño. Dormir bien es demasiado importante para evitar los problemas de memoria, porque las memorias se construyen durante el sueño. Entonces, dormir bien y soñar durante la etapa de que uno está dormido es importante para construir huellas de memoria. Y cuando hay alteraciones del sueño, hay alteraciones de la memoria. Doctor, definitivamente esta enfermedad, digamos que afecta la calidad de vida de estas personas. ¿Cómo los familiares deben acompañar a estas personas? Esa recomendación importante que los médicos, que los profesionales hacen a esas personas que están alrededor de estos pacientes con Alzheimer. Bueno, el cuidador es muy importante en el manejo de la enfermedad, sobre todo... no hacer sentir mal al paciente porque olvida cosas, dado que los olvidos no son voluntarios, los olvidos son involuntarios causados por la enfermedad. Entonces, una de las cosas más importantes es no estar confrontando continuamente al paciente por sus olvidos. Más bien es como ignorar sus olvidos y tratar de hacerle vivir una vida normal. La enfermedad de Alzheimer no produce dolor físico, produce dolor psíquico en las familias y muchas veces el paciente no es muy consciente de lo que le está pasando. Entonces el familiar o el cuidador puede tener un papel muy importante ayudando a minimizar la gravedad de los síntomas, evitando que la persona se preocupe por sus olvidos y por su pérdida de memoria. Muy bien, doctor Francisco, tenemos otra llamada. Ángela María Restrepo, ¿cómo estás desde el sector Suramericana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, para felicitarlos por el programa y para hacerle una consultica al doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor, buenos días. Buenos días, Ángela. Muchas gracias, quiero consultarle. Mi mamá falleció de Alzheimer, lo padeció por 4 años más o menos. Nosotros, los hijos, vamos a heredar ese Alzheimer. ¿Qué debemos hacer para prevenirlo? ¿O nos hacemos algún examen? Bueno, si solamente ella presentó la enfermedad, eso es un Alzheimer esporádico y hay muy poco riesgo de que ustedes puedan presentarla. Pero si ha habido otras personas en la familia que hayan tenido la misma enfermedad, o si su madre tuvo la enfermedad antes de los 65 años, pues sí habría más riesgo, y en ese caso habría que estudiar a los miembros de la familia, especialmente los que tengan síntomas de pérdida de memoria. Doctor, no sé, esta pregunta que le voy a realizar, yo pienso o creo que de pronto, si desde jóvenes empezamos a hacer ejercicios de memoria, tal vez se puede retrasar esta enfermedad a futuro, o no aplica como para este tipo de enfermedad.
Bueno, el estilo de vida de la persona puede influir, ¿sí?, en el sentido de que si a la persona le va a dar la enfermedad, le dé más tarde. No va a influir en el sentido de que impida la enfermedad o prevenga la enfermedad. Pero si a la persona de todas maneras le va a dar, porque tiene factores genéticos de riesgo o factores genéticos de causalidad, pues con un estilo de vida saludable, haciendo mucho ejercicio físico, estimulación cognitiva, podría retrasar el inicio de los síntomas. Ok, ¿la amnesia es igual a la de Alzheimer?, me preguntan en este momento. No, la amnesia es un trastorno de memoria que puede tener muchas causas. Y hay amnesia en la enfermedad de Alzheimer, pero hay amnesia en muchas otras enfermedades. Por ejemplo, una persona con problemas del sueño puede sufrir amnesia. Una persona con deficiencia de vitaminas puede tener amnesia, pero no necesariamente es enfermedad de Alzheimer. Una persona con un trauma de cráneo puede tener amnesia, pero no enfermedad de Alzheimer. Entonces es diferente. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí por medio de la virtualidad, tenerlo aquí en mi parque, tu casa, por resolvernos tantas inquietudes. ¿Cuál es la línea telefónica donde se pueden comunicar con usted? Pueden comunicarse a la Universidad de Antioquia, 219-6424 o al teléfono 300-791-7434. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, usted cuidándose desde la casita y nosotros desde aquí, desde el set de Mi Parque, Tu Casa. Esperamos tenerlo nuevamente. Muchas gracias, Luisa y Manuela, por la invitación a su programa. Él era del doctor Francisco Lopera, neurólogo clínico. Muy bien, muchas gracias al doctor y obviamente a todos los invitados que nos acompañaron en esta emisión de Mi Parque, Tu Casa. Gracias a ustedes, los televidentes, por conectarse, gracias por sus llamadas, gracias por las felicitaciones que también ustedes, pues no solamente nos dan a nosotras, sino a todo el equipo que hace posible Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana nos volvemos a ver, mañana vamos a hacer yoga. Así es, con Krishna, con nuestra propia Krishna, vamos a practicar yoga mañana, las dos. No solamente Manuela, mañana también entra yo, así que muy pendientes, 9:35 de la mañana. Los esperamos. Chao, chao. Un abrazo, chao.